Sí, como bien pone en el título, yo no te voy a engañar, te voy a enseñar todos los pasos de cero al 100% para que tengas WhatsApp Plus en su última versión sin que sufras ningún tipo de baneo o que tu cuenta no se pueda iniciar. Fíjate, por aquí tengo todas las funciones de WhatsApp Plus: modo fantasma, modo avión, enviar mensajes a un número sin agregarlo, ver mensajes sin que la otra persona se entere y muchas más funciones. Así que muy atento, ya que en este vídeo te voy a explicar todo de verdad y no serás engañado y podrás disfrutar de WhatsApp Plus en tu móvil Android. Comenzamos. Lo que va a ser obligatorio es que tengas WhatsApp en su versión original, me refiero a la de la Play Store, así que hace falta que tengas la aplicación. Pero si por algún motivo no consigues tener esta aplicación, ya que hay algunas personas que intentan tener esta versión de WhatsApp y igualmente les aparece el mensaje que ya conocemos de que tienes una versión no original de WhatsApp, aunque realmente sea la verdadera, es algo que no se entiende. Pero bueno, si a ti te pasa ese problema, mírate este vídeo que te dejo por aquí, donde te enseño cómo tener la aplicación original de WhatsApp, que para este vídeo es súper importante que lo tengas. Una vez que lo tengas, como lo tengo yo por aquí, vamos con el siguiente paso. Y no tienes que hacer ningún tipo de copia de seguridad, nada. Simplemente tener la aplicación ya iniciada como estás viendo. Ahora vas a ir a Google o a tu navegador preferido y vas a buscar la página web yojbtech.com. Fíjate, así estaría, lo buscas y haces a la página web. Aquí vas a encontrar, pues, de los primeros el WhatsApp Plus. Simplemente pulsamos y nos va a llevar a la entrada o al artículo donde está la información acerca de WhatsApp Plus. Básicamente todo lo que te incluye WhatsApp Plus, novedades, funciones, últimas características. Y al final de todo viene lo importante, que sería aquí el enlace de descarga. Vamos a pulsar, accedemos al enlace. Y ojo, aquí viene la parte más importante, y es que tenemos diferentes opciones de WhatsApp Plus. Tenemos Alex Mods, tenemos Jesse Mods y creo que por aquí también tenemos Forward. Aquí, muy importante, a día de hoy la que funciona es esta de aquí, 17.70 Pro de Alex Mods. Esta es la versión que funciona y la que vamos a utilizar en este vídeo, así que es súper importante, esta es la versión que tenemos que descargar. Pulsaríamos, esperamos creo que 10 segundos, 15 segundos y ya le damos a descargar y automáticamente se descarga la aplicación aquí en nuestro móvil. Y ahora tenemos que ir a buscar esa aplicación que acabamos de descargar porque todavía no está instalada. Para ello, en mi teléfono móvil existe una aplicación con el nombre de gestor de archivos. Igualmente, si no tuvieses esta aplicación, que sería muy raro, en la Play Store vas a encontrar cientos de aplicaciones que te van a dar la función de poder ver el almacenamiento interno de tu teléfono móvil. Una vez aquí, simplemente buscamos la carpeta descargas o en inglés download, así que vamos a acceder a ella y por aquí tiene que estar la aplicación de nuestro WhatsApp Plus. A ver que la busque, ahí está, GB WhatsApp Pro 17.70, así que simplemente pulsamos en ella y le damos a instalar. Y como has visto, no hace falta que desinstalemos la aplicación de WhatsApp original, yo la tengo por aquí. Bueno, ahí se ha acabado de instalar, vamos a darle a abrir. Y como te decía, por aquí yo tengo la aplicación original de WhatsApp y ahora estamos instalando esta nueva versión de WhatsApp. Cuando entres la primera vez te va a pedir diferentes permisos, se lo damos. Vamos hacia atrás, español, aceptar y continuar. Y aquí viene un punto importante, le damos todos los permisos a que sí o a permitir, todo lo que salga. Y importante, como te decía, hace falta que tengas un móvil o algo con el cual puedas hacer foto. También puede ser un ordenador, es decir, si tienes WhatsApp Web iniciado en tu ordenador, porque lo que necesitamos es escanear un código QR, el cual nos va a permitir tener nuestra cuenta de WhatsApp en esta aplicación de WhatsApp Plus. Yo en este caso tengo un segundo teléfono móvil para hacer la foto, así que voy a ello. Esto tiene que ser en un margen de 15-20 segundos como mucho, porque si no, no te va a funcionar. Y si no te funciona, no te preocupes, vuelves a realizar los pasos para que te aparezca otro código QR y tú haces la foto y hacer este paso muy rápido. Así que mucha explicación, pero vamos con la parte práctica. Vamos aquí a los tres puntitos, vamos a vincular como dispositivo adicional. Vamos a darle y fíjate cómo nos aparece este código QR. Voy a hacerle una foto, listo. Ahora nos salimos de la aplicación esta, recuerda que es WhatsApp Plus. Ahora vamos a la aplicación de WhatsApp normal. Vamos a tres puntos, dispositivos vinculados, vincular dispositivo y, como es lógico, bueno, en este caso mi móvil me pide que coloque mi dedo, mi huella dactilar, a ver si lo reconoce, y si no, pues usar esta. Lo reconoció, se activa la cámara de WhatsApp.
vamos a la foto que acabamos de hacer, aquí está la foto, la ponemos, la va a escanear y si todo va correctamente, automáticamente se va a iniciar sesión. Aquí ya está, ya no hace falta la foto. Y si vamos a nuestro otro WhatsApp, WhatsApp Plus, que lo tengo por aquí, aquí está, recuerda con el nombre GB WhatsApp, accedemos. Aquí fíjate cómo automáticamente empieza a cargar toda nuestra información de WhatsApp, toda, toda. Stickers, audio, mensajes, imágenes, vídeo, como digo, todo. Y si notas que tarda más de la cuenta, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te lo digo porque me ha pasado y ya sé cómo solucionarlo. Simplemente cerramos la aplicación, ahí está, totalmente cerrada, y volvemos a entrar a nuestra aplicación de WhatsApp Plus. Y fíjate cómo ahí está, automáticamente aparecen todas nuestras conversaciones. Y recuerda que esta versión es de WhatsApp Plus, por ello tenemos todas las ventajas. Por ejemplo, aquí el icono de modo avión para desactivar WhatsApp y no recibir mensajes. Y nosotros tampoco enviarlos. El modo fantasma. Con este modo fantasma activo, todas tus acciones serán invisibles. La última vez no será vista por nadie, quedará como congelada, los mensajes abiertos no aparecerán que han sido abiertos. Brutales funciones. Por ejemplo, vamos a esta conversación, si vamos aquí a los tres puntos, tenemos todas estas funciones. Además, vamos aquí a escribir un mensaje, activamos los emojis. Vamos a tener por defecto los emojis de Android, pero luego tú vas a poder configurarlo y tener los de los iPhone por si te gusta. También si vamos aquí al nombre, tenemos las opciones como por ejemplo de bloquear las llamadas, es decir, que no nos llame ese usuario. Y también una que a mí me gusta mucho, ocultar nombre de contacto. Si marcamos, vas a ver cómo va a desaparecer el nombre del usuario. Eso también lo puedes hacer en grupos. Pero bueno, no te voy a rayar, no te voy a poner ahora a explicarte todo lo que tiene WhatsApp Plus, porque para ello hay muchos vídeos, por el canal lo vas a encontrar, donde te explico todas las funciones. Lo principal de este vídeo sería que veas que puedes tener WhatsApp Plus en su última versión con tu cuenta, como has visto, sin ningún tipo de problema. Yo no te engaño, todo te lo he enseñado paso a paso. Por cierto, si quieres más configuraciones pro de este WhatsApp Plus, vamos aquí a configuraciones y aquí en privacidad y seguridad tienes todas estas maravillas. Vamos a congelar esto, sí, pues de momento solo eso. Y por aquí tenemos muchas más. Como te he dicho, puedes personalizar a fondo este WhatsApp. Así que fíjate, aquí está nuestro WhatsApp normal. Importante, no desinstales tu WhatsApp normal, es obligatorio que lo tengas. Aquí tengo yo mi WhatsApp normal. Y tenemos la otra aplicación de WhatsApp Plus, donde está mi WhatsApp igual, pero con esas funciones pro de WhatsApp Plus que tanto nos encanta. Así que estos serían los pasos. Espero que te hayan servido. Cualquier tipo de problema me puedes consultar ahí abajo en los comentarios, sin ningún tipo de compromiso, no te voy a cobrar nada. Y nada más, espero que te haya servido de verdad. Nos veremos en un siguiente vídeo por aquí en JBTech. Te dejo por aquí algunos vídeos interesantes que tienes que echar un ojo. Hasta la próxima.